Aula número 21 y el último objeto de dibujo y animación, Sprite Imagen. En el aula 21 veremos el objeto Sprite Imagen. Como ya vimos en el aula anterior, tiene las mismas particularidades, las mismas propiedades, funciones y eventos que el evento pelota. La única diferencia es que nos permite cargar una imagen a nuestra elección. Lo que vamos a hacer es cargar unos 3-4 sprites y darle movimiento y realizar alguna especie de jueguito. Primero, como saben, hay que colocar el lienzo porque si no, los otros objetos no se permite que entren en el aplicativo, tienen que estar dentro del lienzo. Entonces, bueno, a nuestro lienzo no le voy a dar muchas configuraciones. Lo voy a colocar en la altura y en el ancho máximo. Voy a colocar un texto después aquí en este lienzo, aprovechando para ver que se pueden utilizar las herramientas del lienzo en forma conjunta con los sprites, con las imágenes. Aquí le voy a colocar una letra bastante grande, 35. Y el color de la letra se lo voy a dejar en un naranja. Bueno, yo ya coloqué algunas imágenes, dejé cargadas. Vamos a comenzar a colocar los sprites. Coloco un sprite. Vamos a ver las propiedades. Como ven, habilitado, deshabilitado, la dirección, igual que la pelota. La altura y el ancho, claro, porque aquí tenemos una imagen. Entonces tenemos que determinar el alto y el ancho. Yo lo voy a dejar en forma automática, que se ajuste al tamaño de la imagen que le cargo. El intervalo, igual que con la pelota, yo lo voy a bajar a este, y le voy a colocar 50. La foto que le vamos a colocar a la imagen. Si la imagen se rota cuando se lo inclina o no, yo le voy a decir que a este no, que no lo rote, que lo deje fijo. La velocidad con que se va a desplazar, le voy a colocar una velocidad 3. Si es visible, no es visible. La coordenada X e Y, a medida que lo muevo, él se ajusta. Lo voy a colocar más en el centro. Y en qué camada va a estar esa imagen, ese sprite. Yo lo voy a colocar como que está en la última camada, en la de abajo, en la 1. Voy a seguir agregando otros sprites. Vamos a agregar dos más. Primero a este le voy a dar un nombre. Le vamos a cambiar el nombre al sprite. Y le vamos a colocar UFO. ¿Por qué UFO? Porque le voy a cargar la imagen de un plato volador. Aquí tengo la imagen y aquí está el plato volador. Ahora voy a cargar otros sprites. Voy a cargar uno por aquí. La dirección. Le voy a dar a este una dirección de 265 grados. A este le voy a decir sí, se puede rotar. El intervalo lo voy a dejar en 100, que sea más lento. 1 la velocidad. Este va a venir en la camada 2. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner asteroide 1. Aceptar. Voy a cargar una imagen. Ya tengo tres aquí, un grande, un medio y un pequeño. Vamos a ponerlo como el grande. Ahí está el asteroide. Voy a poner dos más. A este le voy a dar una dirección de 78 grados. El intervalo sí, la velocidad la voy a poner en 1.5. A este le voy a cargar la foto del asteroide pequeño y lo voy a colocar en la camada 3. Y vamos a agregar otro. A este lo voy a llamar asteroide 3, que es el más pequeño.
3. Aceptar. Y este que coloqué nuevo va a ser el asteroide 2, que es el de tamaño medio. Bueno, acá también le voy a dar la dirección unos 155 grados para que todos estén en un movimiento diferente, en distintas direcciones. Mismo intervalo, la foto vamos a colocar el medio. Ahí tenemos un grande, un medio y un pequeño. La velocidad la voy a poner en 1.5 también. Visible, y aquí va a estar en el sprite, en la camada número 4. Perfecto. ¿Cuál es la idea? Que los asteroides se muevan, que el platillo volador también, y a medida que voy tocando con el dedo sobre el lienzo, sobre la pantalla, el plato volador toma otra dirección para ir esquivando los asteroides. La idea es que no tenga ninguna colisión. Vamos a ver que si tiene una colisión con alguno de los asteroides, que el UFO explote y desaparezca. Y coloque el texto fin del juego o game over en el medio del lienzo, en esa letra anaranjada. Ahora vamos a cargarle una imagen de fondo a nuestro lienzo para que quede un poco más atractivo. En el aula pasada que trabajamos con lienzo no colocamos una imagen. Yo voy a colocar la imagen galaxia. Ahí tengo ya mi galaxia, los 3 asteroides y mi UFO, mi platillo volador. Bueno, vamos a la pantalla de bloques. Primero vamos a comenzar. Esto es igual, exactamente igual que la pelota. Vamos a comenzar con el rebote contra el borde de la pantalla. Vamos a arrancar con el UFO. Entonces vamos a decir que cuando el UFO tocar el borde, ¿qué va a suceder? El UFO va a hacer un rebote. ¿Y para dónde va a ser ese rebote? Va a ser en un sentido contrario al borde. Perfecto. Ya tenemos el movimiento del UFO. Ahora vamos a hacer lo mismo con los asteroides. Vamos con el asteroide 1. Voy a colocar aquí este. El asteroide 1, el evento, que es cuando toca el borde. Y le voy a decir que tome el borde. Aquí lo voy a duplicar para ir ganando tiempo. Entonces este va a ser el asteroide 2, que llama al asteroide 2. Y aquí va a ser el asteroide 3, que llama al asteroide 3. Entonces vamos a venir al evento del lienzo, al evento de tocar en el lienzo. Entonces, cuando yo toque en el lienzo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la dirección del sprite imagen correspondiente a UFO. Entonces vamos a venir aquí y vamos a buscar la función que diga apuntar en la dirección. ¿Y en qué dirección? ¿Dónde está el dedo? X, E, I. Voy a achicar aquí para ganar espacio y que se vea mejor en la pantalla. Bueno, ahora vamos a controlar cuando el UFO entra en colisión con alguno de los asteroides. Entonces venimos aquí, buscamos el evento en colisión, cuando el UFO entra en colisión con otro objeto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la imagen de ese sprite
UFO, o sea, la foto, vamos a cambiarla y vamos a poner la otra foto que tenemos ahí reservada. Entonces le colocamos aquí ese nombre. Siempre teniendo en cuenta de mantener mayúsculas y minúsculas, puntos, todo como está en el nombre de la imagen. Bueno, cuando ellos entren en colisión, se va a cambiar la imagen. Se va a mostrar una explosión, el UFO va a desaparecer y vamos a parar la velocidad del UFO. Vamos a duplicar aquí, vamos a colocarlo a continuación. La velocidad, aquí ya no nos permite colocar un texto, sino tiene que ser un valor matemático. La velocidad la vamos a bajar a cero, para que quede detenido. Bueno, pero va a quedar detenido y la imagen de la explosión. Nosotros queremos que la explosión dure un segundo, después se borre y después aparezca el texto en el lienzo que diga Game Over. ¿Cómo realizamos esto? Existe un otro elemento aquí en el diseñador, otro objeto, que es de sensores, que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a aprovechar ahora y ya lo voy a colocar. Se llama reloj. Es un temporizador, es un objeto no visible, tiene pocas propiedades. Entonces, este es el intervalo medido en milisegundos, o sea, 1000 milisegundos es igual a un segundo. O sea, él va a tener, cada un segundo se va a disparar, pero que cuando está habilitado, si nosotros lo dejamos deshabilitado, él no se va a disparar. Ahí entra un poco nuestra lógica. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que habilitar ese reloj. Entonces, vamos en una de las propiedades. Aquí, temporizador habilitado. Y lo vamos a colocar como, como cierto. O sea, se habilite. Cuando él se habilite, va a pasar un segundo y se va a disparar un evento del temporizador, porque él está parado. Yo acá le dije, comienza a contar. Él va a contar un segundo y va a disparar el temporizador. Entonces voy a venir al reloj y voy a ver los eventos. Hay un evento que se llama cuando el temporizador, o sea, cuando termina de contar ese segundo que configuramos, ¿qué va a ejecutar? Entonces vamos a decir aquí que, vamos a duplicar, que el UFO visible, aquí ya no nos sirve, sea igual a falso. O sea, colisiona, cambia la imagen, pone una explosión, lo detiene, queda en velocidad cero y activa el temporizador. Pasa un segundo y el temporizador ejecuta ¿qué? Deja el UFO invisible. Y ahora vamos a habilitar ese texto del lienzo, que aparezca el texto Game Over. Y aquí hay una función que ya la habíamos visto, que era esto. Entonces, texto, ¿qué texto vamos a poner? Vamos a duplicar. Lo voy a montar aquí fuera para que no dé ese error. No sé qué error es, sinceramente. Voy a poner Game Over. Perfecto. ¿Y en qué coordenadas? Y acá le tenemos que colocar el lugar de la pantalla donde lo queremos posicionar. En X y en Y. Duplico aquí. Aquí lo voy a poner en X en 200 más o menos. Y en Y 300. Ahora sí lo coloco dentro de la... Bueno, ahí va. Le cambio la dirección para que no choque. ¿Ven? No choca. Ahora lo voy a hacer chocar para ver qué sucede. Ahí va a chocar. Explotó, pasó un segundo y colocó el Game Over. El aplicativo, este juego simple, está funcionando.